Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Antes de que esta entrevista sea un resultado más de la web, es un encuentro personal con el doctor Diego Ezequiel Pereira. Él podrá decirnos si la sociología tiene respuestas para alguna de nuestras inquietudes. Hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas Gracias tardes. Por visitarnos. No es porque es un gusto. Vamos a comenzar a desarrollar el tema. En 1941 Medina Echeverría aseguró que no existe o no podía existir una ciencia sociológica sin una teoría y sin una técnica de investigación. En 2017, ¿puede existir una ciencia sociológica u otra sin teoría y sin investigación? No, para nada. La verdad que ese libro editado en México en el 41 fue un libro que hoy tiene una actualidad indiscutible. La sociología es una disciplina científica que tiene una característica particular porque tiene técnica, es una disciplina que aplica un conocimiento instrumental, es una técnica de investigación, de aproximación a la realidad, pero está fundamentada en valores. Tiene como constituyente principal la capacidad de orientar utópicamente a las sociedades. Entonces, esta conjunción de un valor, perdón, de un conocimiento valorativo, teórico, que guíe las interpretaciones, pero más una técnica, un conjunto de procedimientos orientados a la realidad, hacen una síntesis interesante de la sociología. Aquello que dijo Medina Echeverría a principios de la década de 1940, hoy tiene una actualidad tiene central. Tiene vigencia. Tiene una actualidad central. Sí. Y decime, ¿cómo concebía Gino Germani la sociología y cómo se concebía antes de él? Bueno, es una pregunta interesante para pensar el lugar de Germani como un importante promotor de la sociología científica en la Argentina. En realidad, él introduce una serie de innovaciones o hace una síntesis de conocimientos dispersos que estaban dando vuelta en las ciencias sociales argentinas, y él tiene una visión de la sociología muy basado en el predominio de la tradición cientificista. Para Germani, indudablemente, la sociología era una ciencia con un fuerte contenido neopositivista que tenía una misión política, cultural muy, muy importante en la Argentina para guiar la sociedad argentina hacia la modernización. Indudablemente, Germani tiene una visión diferente a la de sus predecesores porque incorpora también las innovaciones de la sociología internacional. Básicamente, antes de Germani y antes de la vigencia de Parsons y el consenso ortodoxo, la sociología era mucho más pluralista. Hablamos de una ciencia enciclopédica donde había muchas lecturas legítimas y aproximaciones legítimas. Después de Germani y después de Parsons, la sociología se vuelve más canónica, más evangélica, en el sentido de
pocas posibilidades de pluralidad y por eso se hace como una ciencia más dogmática. Hoy, recuperando la ciencia plural y recuperando la pretensión científica de Germani, la sociología puede apostar a una ciencia menos dogmática, mucho más abierta, pero también una sociología científica. ¿Existe una sociología latinoamericana? Oh, es una pregunta también con un desafío. Existe una tradición de teoría social latinoamericana, sin ninguna duda. El intento de pensar desde América Latina la teoría y la sociedad en términos empíricos. Lo que pasa es que la sociología son proyectos, las sociologías tienen un fuerte vínculo nacional y estatal. No hay sociología sin Estado. Por lo cual, como no hay Estado latinoamericano, hay proyectos de integración cultural y proyectos utópicos de integración política, hay proyectos de sociología latinoamericana, pero quizás en términos de enseñanza, en términos institucionales, son muy diferentes las sociologías en cada uno de los países. ¿Puede haber intentos de aproximación comparativa? Sí, y puede haber similitudes, pero también hay muchas diferencias en las sociedades y en las sociologías de cada país. Por lo cual la sociología latinoamericana puede ser un buen proyecto, puede ser una orientación utópica a caminar a encontrar lazos comunes entre las diferentes sociologías. Pero hoy por hoy es un buen proyecto. Es un buen proyecto, como existe también el proyecto de la sociedad latinoamericana. En realidad Latinoamérica es un proyecto político, es un proyecto utópico, es un proyecto cultural. Hacia un lugar hacia donde hay que caminar, pero hablar de una sociología latinoamericana totalmente integrada, unívoca, con una agenda común, es difícil, pero es parte del debate que tenemos que dar para pensar cómo las diferentes sociologías en cada uno de los países enfrentan los debates políticos, para pensar también una agenda regional, una agenda internacional. Y eso solo es posible si sabemos cómo han sido las diferentes experiencias nacionales. ¿Y una sociología laica y una religiosa? Oh, también es, Juan Carlos, es una pregunta que nos obliga a pensar el contenido valorativo de las disciplinas. Es cierto, las sociologías tienen valores atrás, los sociólogos tienen valores. Yo diría que hay enfoques o perspectivas sociológicas defendidas por sociólogos laicos o por sociólogos católicos, por lo cual sus prácticas, sus ideas van a ser diferentes. Lo de sociología laica y sociología católica expresa más las rivalidades o las fuertes disputas utópicas sobre el proyecto de nación. Si hay una sociología laica, la tenemos que ubicar en los proyectos de construcción de una nación laica, y si hay una sociología católica, la tenemos que pensar en los proyectos de construcción de esta utopía, nación católica que hubo en la Argentina, y es una disputa central para pensar los debates políticos dentro de la sociología argentina desde la década del 20 y del 30 hasta la década del 70 y los 80. Hoy parece más desdibujado porque esa disputa nación católica, nación laica, ya no está presente en la política argentina, por lo cual la sociología la guardó en un cajón de los recuerdos y solo aparece en las prácticas cotidianas de sociólogos católicos o sociólogos que piensan más desde un Estado más laico. La sociología se ocupó de estudiar la dictadura argentina, pero ¿cómo fue enseñar la sociología en la última dictadura? Bueno, en realidad eso es uno de los periodos de la historia reciente en la sociología que no está bien estudiado. Si vos me preguntás, hay mucho testimonio, hay algunas referencias, hay fuentes, pero no hay una investigación sistemática que nos cuente realmente cómo fue ese proceso institucional, ese proceso de enseñanza, y es una agenda pendiente. Uno tiene algunos elementos para afirmar que durante la dictadura hubo algún proyecto, especialmente desde la UBA, para orientar una sociología muy técnica, muy apolítica, basada especialmente en estudiar la sociología a partir de un diagnóstico de control y del desvío, buscar anormalidades, y después una fuente de orientación geopolítica de la enseñanza, en términos de la doctrina de la seguridad nacional, en términos de posibles enemigos externos,
Y eso solamente se puede explicar a partir de la influencia de las autoridades militares en la universidad. Pero es interesante rescatar cómo ese es un enfoque único que por ahí no se dio en otras experiencias históricas. También un punto aparte, podría decir, vos decías, Juan Carlos, que la sociología argentina estudió la dictadura. También esa es una agenda pendiente. La sociología se debe un debate sobre eso. Quizás la dictadura fue mucho mejor explicada en términos de una historia de la economía, en términos de una historia de la política, una historia del Estado, pero es necesario pensar algunas conglomerados, algunas relaciones de espacios de diferentes grupos que participaron en la alianza que directamente tomó el poder y desarrolló una dictadura cívico-militar en la Argentina a partir de 1976. Lo que sí aparece claro es que es un momento de quiebre. Una gran cohorte de sociólogos en ese momento fue obligada o al exilio, fue obligada a dejar la universidad y desarrollar actividad docente en universidades privadas y se tuvo que ir del Estado. Y no hablemos de los 60, 70 aproximadamente sociólogos que fueron desaparecidos. Eso es una deuda. La mayoría de los testimonios de los relatos biográficos, hay un momento de silencio. La gente no quiere hablar por traumas, por problemas, es una situación traumática, entonces o de la dictadura no cuenta lo que hizo en ese momento o la saltea directamente. A veces sus biografías se detienen en 1976 y se renuevan en 1983. Por lo cual habla de cómo afectó ese cambio institucional, ese cambio político, esa violencia simbólica sobre la comunidad de sociólogos, que es una parte que afectó la memoria, afectó el relato biográfico y realmente cambió la historia de la disciplina, porque especialmente a partir del exilio de muchos sociólogos se explica los cambios de orientación disciplinaria, nuevas estrategias de acción institucional que van a dar lugar a la refundación de la sociología argentina en 1980. Diego, te pido una descripción mínima de los riesgos que corre un saber hasta constituirse en ciencia. Y en realidad eso es complejo de decir, porque no hay un proceso mecánico en el cual hay un saber y se convierte en ciencia. En realidad se convierte en ciencia cuando un conjunto de saberes, de acuerdos teóricos, metodológicos sobre la intervención social se institucionalizan en la universidad. En realidad uno diría, no es que las disciplinas se convierten en ciencia, las disciplinas se institucionalizan en términos de enseñanza y adoptan con mayor o menos grado la tradición científica. Se convierte en ciencia en cuanto los propios actores que producen y los usuarios de la información empiezan a legitimarlas en términos de ciencia. Pero no sé si hay un acto constitutivo. Si un conjunto de sabores, de saberes, no se institucionaliza vía la enseñanza, vía la universidad, vía las instituciones de legítimas de difusión del conocimiento, el riesgo principal es que esos saberes empiezan a desaparecer. Claro. No se difunden, no son aprendidos y quedan en el polvo de las bibliotecas o ni siquiera llegan a las bibliotecas. ¿En algún momento de tu vida académica tu interés se ubicó en la sociología política de la educación? Contanos acerca de ese interés. Bueno, esa es una definición que apareció en algún lado. Y la asumo como tal. Yo hago una reflexión sobre el papel político de la enseñanza universitaria. En realidad creo que las universidades cumplieron un papel central en el siglo XX como una institución que agrupó, que cobijó a la tradición intelectual, especialmente a la tradición de las ciencias humanas o sociales que eran vistas por otras ciencias o por otros científicos con cierto desdén, las agrupó
quizás eso es lo que vos decías antes, les dio una legitimidad académica y o científica, les dio un salario a estos intelectuales, les dio una rutina de trabajo, les dio un espacio y les dio libertad, que es básicamente lo que los intelectuales y los sociólogos venían reclamando, la libertad. ¿A cambio de qué? La libertad académica, a cambio quizás de libertad de movimiento, porque les impuso reglas de funcionamiento académico. Y esa, la universidad es la que reproduce el saber legítimo, reproduce las tradiciones de lectura, las tradiciones de enseñanza. Lo que no se enseña, se pierde. Y me interesa ver por qué hay algunas tradiciones que se repiten y otras que quedan marginadas, que quedan invisibilizadas y que finalmente quedan guardadas, como yo decía, en algún museo bibliotecológico de la universidad, pero no se conoce por las nuevas generaciones. Le pido al director que amplíe unas líneas del informe de la tesis doctoral del doctor Pereira, para que él amplíe esta idea que seleccioné. ¿La leo, te parece? Dale. Uno de los aspectos más interesantes de la historia de las disciplinas científicas es el estudio de la propagación de las ideas y la lógica científica, especialmente la dirección de las influencias intelectuales y el financiamiento de la investigación. Bueno, no sé en cuál parte estará, pero es un poco la idea acerca de... ¿En cuál parte estará del informe? Del informe. Y es un poco la idea que veníamos comentando acerca de la institucionalización. Esto tiene que ver, está sacado de una reflexión sobre el proceso de institucionalización de la sociología en el siglo XX. Básicamente la idea es que los sociólogos producen un conjunto de saberes, un conjunto de conocimientos, producen una cierta información interpretativa sobre el funcionamiento de la sociedad. Pero eso obedece o eso es producto de la demanda. En realidad, los sociólogos, tanto como categoría socioprofesional, como una élite intelectual, desarrollan una actividad que está financiada, que alguien necesita, que alguien se paga, que alguien demanda. Entonces, la clave para entender la producción científica es entender quién la paga, quién la necesita y quién la usa. Entonces, hay un montón de información que no se va a difundir porque nadie la pidió y nadie la necesita. No es de interés. O es de interés solo para quien lo produjo, para un grupo muy reducido de científicos dentro de la universidad que se puede autofinanciar para pensar eso. Si no, todo lo demás lo tenemos que hacer por necesidades de otros. Nos pagan para trabajar, ya sea el Estado, la universidad, las empresas, nos pagan. Entonces, la clave es pensar quién paga. ¿Cómo se financia la actividad científica? ¿Cómo se financia la...? Entonces, si no hay demanda, no hay producción sociológica. Esa es la clave. Tenemos que ser responsables de que hay o grupos sociales o proyectos políticos que están financiando esa investigación. Bueno, entonces para eso... Entonces, ¿quién financia, quién orienta, quién redefine la agenda en un proceso de retroalimentación donde los sociólogos imponen sus intereses, pero también una sociedad que necesita de sociólogos y más o menos los orienta de cuáles pueden ser las necesidades que tienen que ser atendidas por la producción sociológica? ¿A partir de cuándo y por qué la pregunta pedagógica se incluye en la agenda de la sociología argentina? ¿Pero me lo contestás después del corte? Bueno, dale. Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones.
Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas de ICEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso de ICEL TV, es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ICEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Antes del corte, Diego te preguntaba a partir de cuándo y por qué la pregunta pedagógica se incluía en la agenda de la sociología argentina. Bueno, es interesante pensar cuándo ocurre ese proceso. En países vecinos como Brasil, la agenda de la sociología incluyó una pregunta pedagógica muy tempranamente, ya en la década del 1940. En Argentina es más tarde. Las primeras preguntas de la sociología argentina tenían que ver con las tensiones de, por supuesto, del progreso, con las tensiones del incipiente desarrollo capitalista, la brecha que había entre una sociedad que se modernizaba rápido y un sistema político bastante poco democrático y que por diferentes presiones se termina de abrir recién en 1912. Entonces la pregunta electoral, la pregunta sobre la cultura democrática aparece más temprano. Luego hay una pregunta mucho más técnica sobre el papel de las clases en ese desarrollo, el papel del Estado, pero la pregunta pedagógica aparece muy tardíamente, a fines de los 60 y uno diría a principios de la década de 1970, cuando la sociología de la educación, vía debates de sociólogos alemanes, pero también de los primeros textos de Pierre Bourdieu, aparecen en la Argentina. Si bien desde la década del 60 algunas universidades empiezan a dar el título de profesor y de profesor de sociología, ¿no?, y que la carrera funcionaba al lado de la carrera de ciencia de la educación, los sociólogos parecían no habían sido demandados para formular esa pregunta y esa respuesta. Claro, después cuando en los 70 empieza a generarse la primera pregunta seria sobre la supuesta crisis del sistema educativo argentino, especialmente sobre la escuela pública, y en los 80 ya empiezan incipientemente a reclamarse una reforma educativa, en los 90 se hace la reforma. Entonces los sociólogos empiezan a intervenir mucho más en la pregunta pedagógica. Quizás como era un tema resuelto, la Argentina estaba alfabetizada, la Argentina tenía o se suponía que tenía el mejor sistema público de América Latina y del mundo, la educación universitaria era gratuita, no había problema, por lo cual no había formulación de un interrogante acerca de por qué tenemos que pensar la escuela, por qué tenemos que pensar el lugar de la enseñanza de la disciplina. Bueno, eso va a aparecer más tarde. Yo creo que un momento de quiebre es el principio de la década del 70 y cuando en las décadas del 90 se lleva a cabo la reforma y el Estado, las instituciones académicas, reclaman expertos en educación,
los sociólogos ocuparon un lugar central junto a los licenciados en ciencia de educación para intentar dar respuesta a estos problemas. Te traslado la pregunta de un proyecto de investigación que dirigiste. ¿De qué trabajaron los primeros sociólogos y sociólogas en la Argentina? ¿Y cuál fue su estrategia de inserción profesional? Bueno, es una interesante pregunta porque la inserción es un tema temprano. En general uno empieza a ver que la profesionalización, el debate sobre la profesionalización de la sociología no tiene mucha más que 2 décadas. En realidad también era un problema que afectaba a estos primeros graduados que necesitaban insertarse. La verdad es que en todo, desde los primeros graduados hasta hoy, la inserción es muy diversa, es muy, muy... En distintos ámbitos. Sí, compleja. En realidad, si uno dice en qué trabajaron los primeros sociólogos, como es la imagen yo idealiza. Te la respondo, como docentes. Y claro, la imagen son docentes universitarios e investigadores académicos. Pero esos primeros espacios que logran los exitosos, es muy acotado. Entonces los sociólogos, los primeros sociólogos van a tener diferentes inserciones. Van a empezar a ocupar las primeras posiciones abiertas con las primeras consultoras, ¿no? Las primeras consultoras de opinión y de mercado. Si bien hay previas experiencias de consultoras de publicidad desde la década del 30, las consultoras modernas se desarrollan entre fines de los 50 y los 60, ahí va a ser un primer lugar. Otro lugar importante va a ser el Estado. ¿Mm? Consejo Nacional de Desarrollo, a través de diferentes estrategias empíricas, como la encuesta de alimentación, la encuesta de empleo, y después, a partir del 68, cuando se crea el INDEC, esos van a ser primeros lugares de inserciones importantes. Y después uno encuentra que se insertaron en una amplia y diversa, en diversos espacios, ¿no? Y no van a ser muy diferentes a las estrategias de inserción ahora. Lo que existía en ese momento eran estrategias mucho más individuales en las cuales los sociólogos tenían que encontrar y crear sus propias autodemandas. Es clásico, bueno, y el chiste sociológico que circula es ¿quién contrata a los sociólogos? Los sociólogos. Los sociólogos llaman a sociólogos. Eso sigue existiendo, pero ya hay más visibilidad. Si bien uno no va, es muy difícil que encuentre, se busca sociólogo en el diario, hay bolsas de empleo en las universidades que son muy exitosas porque las empresas van a las universidades a contratar sociólogos. Y eso es importante. Antes los sociólogos tenían que, a través de las redes familiares y sociales que la propia carrera les iba dando, se insertaban. Hoy esas inserciones son más institucionales vía los llamados de las empresas, vía convocatorias, pero siempre los contactos y las redes actúan como un aspecto central. Diego, ¿coincidís con Mills cuando dice que el trabajo sociológico depende de la imaginación sociológica? Es una linda metáfora. La imaginación sociológica, los estudiantes la conocen desde prácticamente los primeros días de sus estudios, porque además Mills es una figura muy mítica, heroica, ¿no? Es una especie de Che Guevara de la sociología. Es una buena metáfora, pero la verdad que ese libro hay que leerlo con bastante exhaustividad, porque él juega con varias categorías. Y él dice que la imaginación es necesaria, pero es necesaria la artesanía. Entonces, quiere decir que hay también creatividad, pero hay disciplina, hay rutina de trabajo y hay método. El artesano es alguien creativo, pero también tiene un método. Entonces, sí, la idea de imaginación es importante, la podemos rebautizar como creatividad, y el concepto que se está utilizando en este momento es la sensibilidad sociológica. Uno dice, tiene sensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Tiene una capacidad sensorial para escuchar a las personas, para ver en una observación los detalles. En este sentido es muy antropológico también, hay que mirar los detalles, hay que tener observaciones densas, hay que tocar los objetos,
y hay que sentir. La sociología es una ciencia emocional, de alguna manera, que el sociólogo tiene que controlar en su capacidad de producir información y de analizarla, y estar en los momentos de la frialdad racional y los momentos de la emoción total para entender, para comprender lo que está pasando. Y es cierto, se necesita imaginación, se necesita creatividad, se necesita emoción, se necesita saber escuchar a la gente, se necesita paciencia, cosa que a veces no tenemos, porque estamos urgidos porque nos paga, porque el Estado nos pide el informe, porque la universidad nos pide resultados, porque estamos evaluados, porque bueno, hay que cumplir. Pero bueno, esta paciencia y responsabilidad para producir resultados es donde el sociólogo pone todas sus fichas de trabajo. Empleo y estudio, juntos o separados, constituyen aspiraciones de los jóvenes. Esto que afirmo merece complejizarse. Los egresados de la carrera de sociología del siglo XXI encuentran nuevos campos de inserción laboral en relación a aquellas generaciones que vos investigaste. Sí, la verdad es que si uno mira, las inserciones son exitosas en todo sentido y hay una fuerte dispersión, como decía antes. Los sociólogos se dedican a todas las cosas que vos puedas imaginar. Por ejemplo, una de las últimas convocatorias famosas que hizo la universidad es una empresa que necesitaba un sociólogo para construir patrones de lenguaje comunicativos para alimentar a los robots que trabajan en Twitter, para identificar consumidores, pautas de en las redes sociales. Necesitaba un sociólogo que construya formas de reeducación aprendizaje a los motores de búsqueda en redes sociales, por lo cual es fascinante. El uso que el sociólogo puede hacer y para entender las tecnologías es increíble. Y además es un momento muy central para la sociología, y por eso creo que la sociología, después de algunos momentos de declive, porque fue atacada por corrientes neoliberales, fue atacada por el posmodernismo, la idea de que si no hay más modernidad, la sociología no tiene sentido. Es cierta en el sentido de que modernidad y sociología van de la mano, pero como la modernidad sigue, los sociólogos están vigentes. En ese sentido, y en particular en la Argentina hoy, el sociólogo tiene un papel central para defender el espacio público y defender el Estado, defender las políticas públicas. El sociólogo está llamado a participar sobre el debate de la planificación, la implementación y la evaluación de las políticas públicas, por ejemplo. En ese sentido, la especialización que yo dirijo en la Universidad Nacional de Lanús, que es una especialización en evaluación de políticas públicas, si bien es interdisciplinario, esperamos el aporte de muchas disciplinas, esperamos el aporte de sociólogos. Varios estudiantes ahí van a encontrar cómo la mirada sociológica puede servir para incrementar o fortalecer el campo de la evaluación de políticas públicas desde una perspectiva de derechos, para efectivizar el cumplimiento de los derechos sociales y para construir una mejor ciudadanía y una mejor democracia que sea consciente del papel importante que cumple la política pública, y que el sociólogo en ese sentido tiene que debatir, ayudar a redefinir el sentido utópico de la nación, el sentido utópico del Estado, desde un conocimiento técnico exhaustivo, riguroso, de cómo pensar la dimensión política, de cómo pensar la gestión de los programas, la gestión del Estado, ¿no? En esa relación entre Estado y sociedad se juega la modernidad. Bueno, ahí están los sociólogos como uno de los prototipos principales del conocimiento contemporáneo. Los planes de estudios cargan con la culpa de la desactualización, aunque detrás de los diseños hay instituciones responsables. Uh-huh. Es verificable que los planes de las carreras difícilmente puedan acompañar las transformaciones sociales. Conocer las características de inserción de los egresados, ¿puede paliar ese atraso curricular? Sí, indudablemente
La revisión de los programas de formación de sociólogos tiene que ser permanente, debería haber, como muchas disciplinas, las nuevas demandas, las nuevas experiencias de los sociólogos en el mercado de trabajo tienen que retroalimentar el sentido de la orientación. Cierto que uno puede decir que hay la perspectiva sociológica y la modernidad no han cambiado en 150, 200, 250 años. Digamos, los ejes teóricos metodológicos, entonces, ¿para qué cambiar la enseñanza? Bueno, lo que pasa es que esa modernidad se ha complejizado de tal manera, el capitalismo ha evolucionado de una forma que no se podía prever, las instituciones también han madurado, se han diversificado, y el sociólogo tiene que atender eso. El plan de la Universidad de Buenos Aires es un plan que ya tiene casi 30 años, que es necesario reformular, pero hay que estar atento de hacer reformas razonadas, orientadas políticamente, orientadas técnicamente, razonadas, no por el capricho de cambiar y por la necesidad de cambiar, hay que cambiar todo, y hay que hacerlo bien. ¿Cuándo hay que hacerlo? Hay 19 carreras de sociología en Argentina. Uno mira y hay planes muy novedosos que no necesariamente sean buenos. Entonces hay que ver. Es un proceso complejo, institucional, va a llevarse unos años y estamos obligados a hacerlo. Si bien no tuvimos sociólogos en la presidencia de nuestro país, algunos sociólogos se dedicaron a la política. Un caso es el de Jorge Tayana. ¿Qué diálogos considerás más fructíferos entre la ciencia política y la sociología en términos de transferencia? Bueno, quizás haya sido una suerte que los sociólogos, el caso paradigmático, hay otros casos internacionales, pero el caso más importante es de Fernando Cardoso, que fue, antes de ser presidente del país, fue presidente de la Asociación Internacional de Sociología, por lo cual fue parte de su carrera política. Es cierto, acá los sociólogos ocuparon ministerios, pero no llegaron a la presidencia. El que estuvo más cerca fue José Octavio Bordón, que sí es sociólogo mendocino. Tayana y Filmus fueron ministros, muy recientemente. Pero hay casos de sociólogos que llegaron y hoy mismo ocupan cargos importantes en la estructura estatal. Con respecto a la ciencia política, la sociología es una disciplina que en la tradición de las humanidades y ciencias sociales argentinas va hermanado con la ciencia política. Uno diría que el fuerte predominio de la sociología política en la Universidad de Buenos Aires retrasó la creación de la carrera de ciencia política en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. La carrera de ciencia política de la UBA se creó en el 88, cuando preexistían carreras de ciencia política en el litoral, que es una de las más viejas, o en la Universidad de Salvador, por ejemplo, en la década del 60. Por las mismas dinámicas disciplinares e institucionales, han corrido por lugares paralelos. Hay como una historia para pensar común, ¿no? Una historia común para pensar el tema del problema del Estado, las transformaciones del Estado, la modernización estatal. No sé, hoy la verdad que veo pocos puntos de contacto. Las sensaciones son muy diferentes, no competimos mucho, los profesores no compiten, en realidad los sociólogos compiten con otras disciplinas, en el Estado con desarrollo social, en algunas consultoras con economistas y marketing, pero no hay una puja. Podría ser importante empezar a debatir agendas comunes, ¿no? Pero me parece que todavía eso no se ha dado, y quizás la pregunta sobre el sentido del Estado y las políticas públicas podría ser un lugar para amigarnos. Una biblioteca que se precie tal,
¿Incluye obras de los sociólogos contemporáneos, de los clásicos o de ambos? No, incluye sociólogos de todas las épocas. La verdad que una buena biblioteca de sociología empieza en orden cronológico, empieza a llenarse con los iluministas. Después incluye a los padres fundadores, por lo cual los textos de San Simón, Comte, Durkheim, Weber, Marx, Simmel y todos los que podamos sumar de esa época hasta llegar a hoy, hasta llegar a las nuevas interpretaciones y acumulaciones de lectura y relecturas de todos aquellos. Nosotros tenemos una gran ventaja, que es una metáfora que utilizan otras ciencias que nosotros tenemos que recuperar. Somos enanos en hombros de gigantes. Yo leí a Weber, Weber leyó a otro, y Bourdieu leyó a Weber. Weber no pudo leer a Bourdieu. Por lo cual, esa ventaja que nos da estar de este lado, llegando, y habiendo recorrido muchos kilómetros la disciplina, nos da una ventaja enorme. Y la verdad es que una buena biblioteca es una biblioteca histórica con todas esas acumulaciones de lectura. Donde tenemos la oportunidad de ir a la fuente y tratar de interpretar, por supuesto, no con la cabeza vacía, sino con todo lo que nos contaron que esos autores dijeron, tratar de interpretar qué decían, para encontrar pistas para pensar la sociedad contemporánea, pero tenemos que leer las nuevas interpretaciones, las nuevas miradas, entonces los nuevos clásicos, que ya no son como en la década del 70, Habermas, Bourdieu y Giddens, ahora son los hijos de Bourdieu, los nietos de Bourdieu, y ya aparecen los herederos, las disputas, las internas, para quién no solo interpreta mejor al Marx original, sino quién interpreta mejor a Bourdieu, quién interpreta mejor a Giddens. Quizás dentro de 20 o 30 años habrá una disputa para interpretar lo que estamos diciendo hoy. No falta tanto para que culmine el ciclo lectivo. Como cada diciembre habrá chicos y chicas eligiendo carrera y universidad. ¿Hay algo que quieras decirle a los decididos o a los indecisos? Bueno, en general hay cruces de dimensiones entre la vocación, la aspiración profesional, y si uno estudia sociología va a poder integrar una serie de conocimientos que generalmente los estudiantes que terminan su formación media o primera formación técnica les va a gustar. La sociología es una linda síntesis entre la pasión histórica, la pasión metodológica y la pasión por los objetos sociales. Entonces, entre la memoria, el presente y qué hacer para el futuro. Recoge el pasado, lo reprocesa y le da un sentido utópico hacia el futuro. Ahí puede ser una buena oportunidad. Nadie les puede decir de qué van a trabajar, pero seguro que de lo que consigan va a ser legitimado, va a ser bien remunerado y seguramente va a ser divertido. Pero es una carrera que no termina nunca. Después va a ser necesario la formación continua, vía la experiencia de trabajo permanente, aprendizaje permanente en el trabajo, vía cursos de formación y actualización, especialmente procedimientos técnicos de análisis de datos y tratar del desafío de mostrar lo que, visibilizar lo que uno hace, porque en realidad uno lo que está haciendo es respondiendo preguntas. Entonces la comunicación es central para que los demás se den cuenta que estamos respondiendo bien. Y la formación de posgrado, ¿no? Formación en especializaciones o en maestrías, en políticas públicas, en una serie de cuestiones que atiendan los desafíos de la sociedad contemporánea, especialmente para resolver problemas. ¿Qué hace un sociólogo? Identifica problemas, los visibiliza y, por supuesto, dentro de la agenda política los pone como prioridad y después los intenta ofrecer respuestas técnicas y políticas para resolverlos. Tenemos una utilidad social. A veces nos olvidamos que el sociólogo cumple una función social importante. Resuelve problemas.
Si la sociedad no se da cuenta que nosotros podemos ayudarlos, no nos pide nada y nosotros no escuchamos a la sociedad, no vamos a poder resolver el problema y ahí nuestra función desaparece. Entonces, se puede estudiar sociología, esperamos estudiar sociología, esperamos que los estudiantes se inscriban en sociología y además que después, ya siendo sociólogos, sigan estudiando, hagan maestrías, hagan doctorados y no pierdan nunca la imaginación sociológica. Diego, para cerrar, me pediste pasar un chivo. Ahí tenés tu cámara, no te lo vamos a cobrar. Adelante. No, básicamente contar dos cosas o tres cositas, noticias importantes. Primero, la Universidad Nacional de Lanús tiene un programa en evaluación de políticas públicas y en ese marco está abierta la inscripción a una segunda cohorte en la especialización de evaluación de políticas públicas, que empieza en el 25 de agosto. Así que los interesados pueden mirar en la página web de la Universidad de Lanús, pueden mirar el contenido y inscribirse. Es gratuita para estudiantes, graduados, docentes de la Universidad de Lanús y la Universidad Arturo Jaureche. El 25 de agosto, cuando inician las clases, va a haber un seminario internacional de evaluación sobre evaluación y toma de decisiones con invitados internacionales de más alto nivel. Y ahí esperamos que todos los funcionarios públicos a nivel nacional, provincial y local, la gente de la Municipalidad de Lanús y los interesados en trabajar en gestión y evaluación de políticas públicas puedan participar. Esperamos una alta participación porque va a valer la pena. Diego, gracias. Espero que hayas estado cómodo. No, muy cómodo. Muchísimas gracias. Espero verlos en el programa y seguir vía web o vía la emisión de todas sus actividades. Muchas gracias. A vos. A vos también gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.